Perfecto. Hola a toda la gente del Facebook en Radio Panamericana. Ya estamos aquí. ¿Con quién, mi querido Pedrito Lole? Estamos con Yajaira Plasencia. Yajaira, pero saluda, pues. ¿Qué te estaba mirando? ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Estoy súper contenta de estar aquí. Estamos en el Facebook, también cortas a la radio. Estamos con Leo Rey y su boom mezclado. ¡Un aplauso, chicos! Chicos, por favor. Estén conectadísimos. Ahí está Caridad, ahí está Ebnesi. Leo Carlitos. Ahí está Carlitos Pozo, ¿verdad? Chicos, pero presente, por favor, no se entiende, ahí está el micrófono. A ver, vamos. Cuba uno, Soto, uno a uno. Carlitos Soto. Ahí está, vamos ahí en está. El Facebook. Caridad Plaza. Hola, mi gente, les saluda Leo Herrera, director de Un Boom Mezclado. Ebnesi Hernández. Ahí está. Ahí estamos, ya. Estamos conectadísimos aquí en el Facebook. Por favor, empiecen a compartir esta transmisión para que seamos más personas los que veamos esta bonita entrevista que tenemos con Leo Herrera y su boom boom mezclado, sí, aparte, y también con Yajaira Plasencia. Sí, aparte les quiero contar, chicos, que ayer se estrenó el tema Parte de mi vida, que es con Leo Herrera y su boom mezclado, y ya pueden ir a YouTube, a las plataformas, y denle mucho, mucho, mucho amor, muchos likes, muchos likes. Por favor, está súper chévere el videoclip. Esta canción es muy bonita, ya la vas a escuchar ahorita con Tony. Habla mucho del... Estoy segura que mucha gente y muchas chicas de mi edad se van a identificar mucho con esta canción. Es muy bonita. Sobre todo para aquellos que lo hemos pasado mal en un momento de amor, Pedro. ¿Tú en sí. un momento lo has pasado mal o no lo has pasado mal? Ah, todos. Que levante la mano el que no ha sufrido por amor. Por favor. Así que, todos aquí. Así que vayan a darle mucho amor, Parte de mi vida, de Leo Herrera, un mezclado y Yajaira Plasencia. Está muy lindo el videoclip. Sí, Tony, tú has sufrido... El que levante la mano el que no ha sufrido por amor. Dice, Tony levantó la mano. Tony, ¿tú has sufrido por amor? Yo he sufrido por amor. ¿Has sufrido por amor? Por imbécil, pues también te pasa. Acuerdo, no. A veces uno es inocente y luego aprende. Es cierto. Luego aprende. Es cierto. Yo no, chicos. Precisamente eso habla el tema, que uno aprende porque el sufrimiento es opcional. ¡Eso! Eso trata la canción. ¿Te das cuenta? Precisamente trata de eso. Sí, se levanta. Escúchame, porque no te cuando te fuiste, te muchacho, cogí mi cartera, me puse una falda, me puse tacones y cogí cartera. ¡Epa! ¡Segunda nomás! Leo, a ver, cuéntanos un poquito la canción. Dime un fragmento de la letra, no sé, una parte de la letra. Un corillo. Bueno, la letra empieza, la canción empieza un poco melancólica, ¿no? Pero al final termina un poquito contento. Es decir, que... Poquito, no, bastante. Nos puede pasar, a todos nos puede pasar, tanto como a las mujeres, a los hombres, pero siempre hay una nueva oportunidad de salir adelante, ¿no? De eso trata el tema. De eso trata el tema, ¿no? Desamor y al final fiesta, para adelante. Que el amor no te mata. Te hace más fuerte. Uno se cura al final de todo. Sí, todo lo que has sufrido, te curas, te levantas. Y no hay nada que mejor que una fiesta para pasarla. Es cierto. Y siempre están los amigos después. ¡Ay, qué se metió en tu casa, encerrado en tu cama, en tu cuarto! Vamos de fiesta, ¿no? Así, claro, mis hermanos. Así me llama Pedrito todos los días. Todos los días me llama. Vamos, Tony. Sí, me ha pasado. Tony está. No, ¿por qué? ¿Por qué se fue Roberto? Yo le decía, no, Tony. Lo peor es que él me lo presentó a Roberto. Es lo peor. No, pero sí, el tema está súper bonito, a mí me gusta mucho. Leo y la orquesta, un mezclado, son súper buena onda, grandes músicos, para mí es un honor trabajar con ellos. Y nada, así que vamos a estar haciendo una bonita gira de prensa toda esta semana con el tema. Okay. Y el videoclip también está muy lindo, así que los invito a que lo vean porque está bien bonito. Y sé que va a dar una lección de vida a mucha gente, ¿no? Que eso es lo importante, siempre así tener es. Un mensaje dentro, y ¿no? Y sobre el todo, video. Bonito, el mensaje que realmente te llegue y ya sabes que si el sufrimiento es emocional, no hay que derrumbarnos, hay que seguir adelante. Eso. Así mismo. Por supuesto. De Perú para el mundo, raíz en Cuba y de Perú para el mundo. ¡Ajá! Okay. Oye, ¿tú sabes que yo a Ebnesi lo conozco tantos años atrás? ¡Qué hola! De verdad. Ebnesi, pues, él y yo trabajamos juntos en alguna oportunidad. Y en una orquesta ahí en Chiclayo, me acuerdo que también llevaba su trombón y estaba ahí tocando, era músico. Sí, bueno, sí, soy, gracias a Dios, soy graduado en mi instrumento, en trombón, solo que aquí muchos años me he dedicado a cantar o a estafar como cantante, ¿no? Haciéndole intento ahí humildemente, ¿no? Si él, precisamente, yo le comento un poco a la gente que él entró pues a Meyer Hermanos y dijo, bueno, vamos a tocar el trombón también, y después lo escuchamos cantar, oye, pero si tú también cantas, no, así como ahorita, bueno, sí, yo no sé cantar, mentira, tiene buena voz el muchacho aquí, y fue parte de la delantera de Meyer Hermanos hace muchos años también. Sí, claro que sí.
he incursionado en la... Bueno, literalmente empecé cantando cumbia. Un cubano empezó cantando cumbia. Ajá. Alucina. Alucina. Quiero, bueno, aprovechar esta cobertura para invitar a todos los radioyentes que entren al canal oficial de YouTube, Bumbum Mezclado Oficial, y obviamente nos apoyen con un like y que compartan el tema. Así, que nos den mucho amor, como dice Yajaira, que nos den mucho amor, muchos likes positivos. Claro que sí. Todo es amor. ¡Paz y amor! Cuéntanos un poco del videoclip. ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde lo hicieron? Los chicos, no me vemos acá, están en sus casas. Ok. Bueno, lo hicimos, empezamos en la noche de Barranco. Ahí hicimos la noche de Barranco. Fue todo un día largo, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí en Lima. Sí, en Lima, todo fue en Lima. Ajá. Pero valió la pena. Después estuvimos por el Parque de la Pera, creo, ¿no? Fue el Parque de la Pera. Por donde vivía yo. Por el Parque de la Pera. Y nada, todo un día completo y a otro día después a grabar, fueron dos días. Pero está bien bacán, bien después chévere. Le hicimos una bonita experiencia. La parte bailable, la parte de la gozadera, al final lo hicimos en un En San Martín, ¿verdad? Riquísimo, en San Martín, que sí. Te juro que yo ponía, estamos en Cuba y parecía Cuba, estaba toda la fiesta. Ah, ¿sí? Músico. Sí, en la calle. O sea, de verdad, se veía súper chévere. Baila tú un poquito, amito, Pedro Loli. Ahí está. Ahí está, yo sufriendo por amor. Ahí está, sufriendo. Sufriendo por amor. En dorados te veo. Caridad, ahorita habla Caridad también. Tú la ves seria ahí, pero. Ahí está, Caridad. Pero el videoclip está en fiesta. Azul, qué regia, ¿eh? Caridad, por favor, háblanos un poquito. Ay, por favor, chicos, un silbido para Caridad. Ya pues, Caridad. Caridad, primero, ¿de dónde eres tú, Caridad? Yo soy cubana, pero llevo 13 años acá en el Perú. Ah, sí. ¿Cómo así te quedaste por acá? Es que yo vine con una agrupación que se llamaba Son Lady. Ya. Y bueno, nos gustó Perú y al final, por cosas de la vida, bueno, nos fuimos quedando. Y ya, y aquí estamos. Está bien, sí. Pues qué bueno, ¿no? El Perú recibe también a muchas personas. Qué bueno que te haya gustado, de verdad, Perú. Y ahora, pues, mostrando su talento también aquí, ¿no? Uf, gracias. Es muy bueno. Más o menos. Que cante. Caridad, escúchame. Que cante la parte del inicio de la canción, por favor, sin llorar. Es la parte muy buena. Parte de mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no. Es que no se puede ya borrar lo vivido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me erizó la piel, hermano! Es muchas veces, esta canción es para cortarse la vela. ¡No aguanta, que se me para el corazón! Tranquilo. ¡El corazón! Tranquilo, Pedrito, tranquilo. Dos más. Chicos, salimos al aire en un minuto. Ajá. Al aire en vivo. Gente, estamos haciendo esta transmisión buenísima a través de Facebook. Ya saben, empiecen a compartirla. Y bueno, ahorita vamos a salir al aire. Ya saben, Radio Panamericana 101.1. Pásenle la voz a sus amigos, a su familia, a su vecino, a quien quieran. Alexa, que se conecten. Para que le den la canción. Ah, claro, también a Alex, a la ex. Obviamente. Al amigo con derecho, a como quieran. A tu relación tóxica. A los salientes. Ahora es saliente. ¿No? La prima. Sí. ¡Y lo sabes! La prima. Amá. Ya. Chicos, vamos a salir al aire y luego presentamos la canción. ¿Sí? La canción. Parte de mi vida como no cover. ¿Ok? ¿No? Aquí está en Panamericana, no cover, con Yajaira y con Bum Bum Mezclado. ¿Sí? Es para cerrar. ¿Sí? Presentamos al aire y vamos a sonarla aquí en la radio. ¿Sí? Yo les aviso terminando la intervención para presentarla. ¿Sí? Vamos ahora sí al aire de verdad. Ese es su micrófono, ¿eh, chicos? Se lo comparten, yo te sé que nos faltó presupuesto para más micros, pero... Todo tranquilo, vamos ahí. Punto bene. Es el eslogan, no cover. ¡Oye, mi hermano! Bueno, ahí se escuchó un poquito retrasado, te voy a decir. A veces se me olvida poner el botón por acá. Mi querido Pedrito Loli, he visto que se ha estado riendo, que ha estado conversando, papi, por acá con la gente, tú sabes. Te voy es a que decir, la estamos papi. Pasando bien porque aquí en cabina está Yajaira Plasencia. Y no estás sola. ¿Qué? No, no estás sola. ¿Cómo? Porque ha venido Leo Herrera y su Bum Bum Mezclado. ¡Acera que bola! Chicos, ¿cómo están ustedes? Oye, ¡acera que bola! ¿Cómo dijo? Con raíces cubanas, pero desde el Perú. Raíz en Cuba y de Perú para el mundo. Ajá, raíz en Cuba y de Perú para el mundo. Amén. Aquí nosotros tenemos, es decir, Luis Carlos es peruano, Caridad es cubana, él no es cubano. Yo también soy cubano, ya, pero en realidad, Bum Bum Mezclado es peruano, nació acá. Yo claro. 17 años acá en Perú.
Claro, Perú, ahí está. Hermano. Caridad también nos dice que hace 13 años está por aquí. Y se ha enamorado del Perú, hermano. Sí. Por favor, Caridad también quiere escuchar, por favor, Caridad, tu palabra. Quiere sentir esa electricidad. Eso. Lo que pasa es que, mira, Caridad, te vamos a contar. Cuando viene aquí algo, de pronto una chica nos manda un audio, es como para seducirla. Obviamente. ¿No? ¿No? Tony tiene una palabra especial. Caridad, esto es para ti. Dile, hola. Hola, chiquita. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿O cómo se diría en cubano? Tú dime nomás, ¿cómo se diría? Hola, papi. Ay, mami. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se pone bueno! ¡Amén! Se te hizo. Mío. Estamos viernes, fin de semana. ¿Y de Perú cómo sería? Mamachita, ven para acá. Bien barrio, no, eso. No, pues, es que de peruano sería, pues, ahí, Tony dice... Claro. Chiquita. Ah, visto, ¿no? Te das cuenta. Claro. Así seducen ustedes, así florean a las mujeres ustedes. ¡Oh, no, y así como estamos en Barrio G, así, cómo sería el barrio, del barrio! Bueno, hablando de seducción, mi querida Jaira, que lo has mencionado, bueno, tú sabes que otra parte de la seducción es la decepción amorosa. ¿Cómo te repones de eso, no? Es cierto. ¿No? Y eso es lo que habla un poquito la canción. Sí, la canción se llama Parte de mi vida. ¡Esa! Chicos, háblanos un poquito. No llores, Yagi, por favor. Tranquila, dale un pañuelo, por favor, no, ¿qué pasa? Se está acordando de estas cosas. Leo Herrera es el que ha dado la canción. Leo, de volar, dale, hacer. Papi, por favor, la canción empezó por algo personal. A la Uchi. Y terminó, algo personal mío, pero terminó con algo personal de Caridad Plaza. Eso es en cuanto a la letra. Y no, ahora, bueno... Yajaira también la ha hecho suya, ¿no? Sí, ¿sí o no? Muy mía, demasiado. ¡Dios mío! Ya la ha sido el fondo. ¿Ha visto, por favor, ha visto el videoclip? Los dotes de actuación que tiene mi querida Yajaira. Acá ha visto su... De verdad, la... Yo que la sufro. Yo he visto la cara de sufrimiento que ha puesto. Increíble. Eso es la primera toma, ¿no? Y rápido. Te das cuenta. Al toque. Ahí tengo que me peleo, ¿ha visto? Tengo que me peleo ahí. Ahí se pelea. Tienen que verlo, ¿ah? Por favor, tienen que ver este video que está impresionante. Lo encontramos en el canal de ustedes, chicos. Sí. ¿Cuál claro es el canal? Claro que sí, el canal oficial es Bumbum Mezclado. Ajá. Oficial. Ahí lo pueden cliquear, pueden compartirlo y darnos mucho amor, por favor. Denos bastante like. Mucho amor, como dice Yajaira. Pero depende, like. ¿Quieres amor de los chicos o quieres amor de nosotros? No importa, de qué sea. El amor es bien recibido, no importa de qué frontera. El amor no tiene frontera para empezar. Ese fue Edne, sí. Edne quiere su besito. Amor, su besito. Un besito. Un besito para él. Mamacita. Ah, su madre. El chombo presenta. Muy bien. Ya lo saben, gente. Estamos viernes, fin de semana aquí en Radio Panamericana. Estamos en cabina con Leo Fuente, por favor. Leo Herrera, perdón. Y su Bumbum Mezclado, que viene ya bien con Yajaira Plasencia a presentar ese nuevo tema que se llama Parte de mi vida. Chicos, por favor, preséntenos este tema inédito, no cover, en Panamericana. Preséntenos, por favor. Hola, chicos, soy Yajaira Plasencia. Bumbum Mezclado. Y queremos presentarle nuestro tema Parte de mi vida. Aquí en Panamericana, lo que el Perú quiere escuchar. En los siguientes minutos escucharás un tema original. No cover. Y suena primero en Panamericana. Panamericana. Seguimos en streaming, chicos. Seguimos en la transmisión. Seguimos con el coqueteo acá también. Papi, tú sabes. Me ha gustado ese swing, ¿ah? Ese papi, no se lo voy a olvidar nunca. ¡Nunca! Te das cuenta, ¿no? Primera vez que una mujer me contesta el chiquita. Está bien. Chicos, ¿qué tal? Dígame, ¿dónde lo van a presentar? Presentaciones que tengan ahora, nuevas. ¿Dónde van a estar para poder escuchar ese tema que hacen en vivo? Los contrate por todo el Perú. Apa, ¿dónde? ¿Cuál es el primer lugar donde depositan ustedes en el mapa geográfico? Tenemos pensado hacer algo ahí con Yajaira ahí. Para presentar el tema, vamos a ver. Sí, está bien. De hecho que sí, la canción tenemos que estrenarla juntos. Ya estamos viendo en qué evento vamos a hacerlo, pero definitivamente sí tenemos que cantarlo juntos, pues, ¿no? Es un tema muy bonito. Este tema tiene ya como un mezclado más de 10 millones de reproducciones. Increíble. Así que esperemos que conmigo el feed sea un poquito más, ¿no? que esperemos que se supere, ¿no? Estoy muy contenta, definitivamente. La canción a mí me gusta mucho. Esta canción la llevo escuchando hace muchísimo tiempo. Sí, yo sé que sí. Muchísimo tiempo. Así que nada, se me hizo el sueño realidad. Ya, pues, por favor. Es que voy a compartir la transmisión también, pues. Dale like al video, dale amor al video.
Y nada, estoy súper contenta de trabajar con Leo y con la orquesta, ¿no? Definitivamente. Muy, muy feliz. Y esperemos que a toda la gente también le guste, ¿no? Porque el video se ha hecho con mucho cariño, la canción también. Leo es un gran profesional. Él, antes de grabar la canción, me hizo ir como 80 veces a su casa para trabajar con el piano y todo, y enseñar la canción. Un trabajo arduo. Ya los dedos te deben doler, sí, ya. Ya debes saber, ¿no? Quería saber porque... Sí, Leo es súper, súper así que nada. Súper exigente. Estricto, que es lo importante, ¿no? La verdad. ¿Qué más? Cuéntame tu martirio. Por favor. Pero sí, no. Estoy muy contenta y nada. Pero está el resultado. Por favor, trapitos al aire, no, por favor. Ahí está la esposa, imagínate. ¿Tú qué dices? Se sube. Ah, pero se goza. Se sube, pero se goza. Eso es de Anthony. ¿Te das cuenta? Eso es importante, ¿no? Es importante. Y bueno, y vemos el fruto acá de tanta exigencia que te han dicho 80 veces en el piano. Ahí está. Mira, ahí está. Mira lo que tenemos. Un video de una calidad totalmente profesional. Que eso es lo que se busca, de hecho, ¿verdad? De hecho, en un futuro, claro que vamos a hacer otras cosas juntos. Eso. No solo al principio. O sea, esperemos más cosas que van a venir en fits. Sí, definitivamente eso. Sí. Ay, déjame decirte que hay muchas orquestas en el Perú que son realmente buenas, que tienen que darse a conocer. Cantantes, orquestas. Siento que Bum Bum tiene muchísimos años de trayectoria y siento y creo que no solamente las radios, sino la televisión también tiene que dar oportunidades a orquestas con gran trayectoria, con grandes músicos, como lo es Leo, como lo es Ebenezy, Caridad, grandes cantantes como... Dios mío, eres tacaño. Carlitos, de verdad. Pechumítateado, ¿verdad? Que no se olvide tu nombre. Creo que Bum Bum es una orquesta top musicalmente. Y siento que se va a dar a conocer muy pronto, bien, bien, como tiene que ser aquí en Perú, porque en Cuba y Colombia esa canción es súper conocida. Y nada, yo estoy muy contenta de trabajar con ellos, ¿no? Y siento que las radios deben darle apoyo a esas orquestas, a esos cantantes que de repente todavía no están tan fuertes, tienen que darle ahí duro a esos cantantes y orquestas que realmente lo merecen, ¿no? Que realmente lo merecen. Escucharon bien, ¿no? Agua. Ya Jaira, presidente. Ya Jaira, presidente. No solamente, es la famita y que es lindo, no, sino que es verdad, son músicos preparados, o sea, graduados, ¿me entiendes? Y a eso hay que aplaudirlo y creo que merecen el apoyo que se merecen definitivamente. Es un aplauso para Bum Bum mezclado, caramba. Lo máximo. Igual fue lindo trabajar con ella, ¿no? Bueno, yo a Yajaira la conozco hace tiempo, de años. Chiquitita, me conocí. Una cosita. Desde que estaba en Sondes. Sí, claro, ahí claro. Cuando yo conocí a Yajaira. Okay. Es que lo que ustedes no saben es que Caridad es la mamá de Susana. Pianista de Sound Tentación. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Ya ves, por ahí va la cosa. Yo la conocí y siempre he tenido muy buenas relaciones. No nos vemos nunca, pero sí. El día que la veo yo le tengo mucho cariño a todas. Porque yo digo que el talento de cada cual tiene que salir de la manera que salga. Así o sea, es. Tú no puedes cuestionar a nadie, cada cual con lo suyo. Exacto. Y cada cual se manifiesta en el arte como puede, o como debe, o hasta donde le da, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo siempre admiro todo el que se atreve, al que se atreve a salir, al que se atreve, el que es atrevido, el que sale a demostrar lo que tiene, sin ningún tipo de complejo ni prejuicio, ¿no? Por ahí para adelante, porque siempre te va a ayudar. Por eso yo las apoyo a todas, en realidad todas las muchachas que salen, todas. Para mí debiera haber... muchos más grupos, muchos más cantantes. De hecho, yo vengo de un país donde es así, ¿no? Y más oportunidades para todos. Exactamente. Todo el mundo saca su tema, todo el mundo te apoya, todo el país te apoya. Y la música casi siempre es fresca, constante, nueva, ¿no? Sí, la química aquí es profesional y es también de amistad. Claro. Lo hemos hecho acá. Sí. No solamente como músico, sino en cuanto a los managers también. Hay química en todo. En todo. En todo. Y el trabajo, obviamente, el resultado se ve, ¿entiendes? Sí, cuando, se ha hecho no solamente... Cuando pasa una cosa así, en cuanto a lo profesional, que se entiende profesionalmente la música, ¿no? Es decir, me gusta esto, qué lindo está, compartimos eso, ¿me entiendes? Y también hay una amistad, ¿entiendes? Una afinidad. Se logran cosas como esta. Eso es simplemente eso. Precisamente por eso fue tan simple trabajar, no se nos hizo tan complicado. Fue espontáneo. Para nada. Eso es bueno, cuando existe esa química, a veces es complicado, ¿no? Trabajar con alguien, ¿no? Y ahora, como bien lo dices, el que se atreve. Hoy en día eso es algo muy importante, atreverse, ¿no? No solamente a hacer algo, sino también cuando tienes que
que quizás cambiarte a otro género, o cuando tienes que innovar, tú mismo reinventarte, ¿no? O quieres hacer lo tuyo. O sea, hay muchas chicas, chicos que se han salido de orquestas de años y quieren hacer lo suyo, y es complicado porque en el Perú hay muchas orquestas de salsa, mucha, mucha competencia. Pero si tú crees en ti, sabes lo que tienes y lo que puedes ofrecer, dale para adelante que va a llegar tu momento tarde o temprano. Epa, mucha luz de Jaira. Jaira, presidente. Tranquilo. ¿Qué pasa? Pero tranquilo. Ya, elíjame ya. Marca la P. Me ha tocado el corazón. Oye, bien, ¿ah? Marca la P, mano. Me ha gustado. Marca la P. Ahí está. De Perú y de Plasencia. Perro, ya está. Hay que hacer la campaña electoral en este momento. Se acabó. Ya está. Vamos a pasarlo por la radio. Bueno, chicos, en verdad, qué gusto tenerlos acá, poder conocerlos, el arte que ustedes tienen. Y espero que no sea la última vez. Las puertas de Panamericana y de Barrio Hit están abiertas para usted. Sobre todo para ti, Calidad, mami. Ay, nació el amor. Hay química, hay química. Claro, después me está diciendo Leo, llévame para allá. Vamos a despedirnos de las cámaras, por favor, chicos, acá. Aquí. Chicos, les mando un super beso. Soy mi hija de Plasencia. Ya vayan a darle mucho amor al videoclip, por favor. Y en las plataformas también nos pueden encontrar. Le Herrera, un mezclado con Yajaira Plasencia, parte de mi vida. Un super beso. Chao, chao. Nos vemos. Chao.